estoy diciendo, que cómo lo pateo a cualquier lugar yo. No. Mira, vela, vela, mira, mira, mira el lago, mira el lago, mira el lago. Ay, qué bonito, amor. Vela, mira qué bello. Nunca había venido a un lugar así, porque nunca me han traído a un lugar así. Bueno, a ese lugar, nunca me han traído. But it wasn't in a wrong town. My head is in a bad place. Who'd have such a good time? I've been running, trying to get hung up in my mind. Just got to give myself a good talking to this town. Just need a little brain salad surgery. Got to cue my insecurity. Rico, rico. La naturaleza aquí es rico, rico. Mira, desde que conocí este lugar, yo dije, aquí voy a venir cuando tenga mi familia, mira. Qué lindo lugar. Está muy bello, ¿sí o no? ¿Ves? ¿Te gusta, amor? ¿Te gusta? Me ¿te gusta? Encanta. ¿Vela? ¿Te gusta, amor? Qué bonito. ¿Te gusta? Una selfie, una selfie, una selfie. Sigue una foto. Sí, sí, ya. Oh, la selfie, vamos, vamos, vamos. Voy. 1, 2, 3. Ah, qué lindo, qué lindo. Amor, amor, ¿te imaginas esta semana? Bueno, yo lo que siempre he soñado es hacer una cabañita por ahí, mira, ¿te gusta el lugar? Sí, me encanta, qué bello, yo me lo imagino. Mami, yo tengo una foto como quiero la cabaña. Ah, pues tú te lo mereces toda la semana. Sí, es que me encanta este lugar, está precioso. Yo bueno, no sé por qué no me habías traído antes. Es que yo cuando era niño, sí, yo venía por acá. Sí, yo sé que me has hablado de este lugar, pero ¿por qué no me habías traído? Pero disfrútalo ahorita, es que, amor, en serio, disfrutar. No puedo creer que este lugar está tan bonito. Disfrútalo, amor, mira. Imagínate esa cabañita por ahí, imagínate. Me encantaría. ¿Sabes qué? Me encantaría, te por quiero favor. Mucho, te quiero mucho. Me imagino. Ay, amor, te quiero mucho. Gracias por todos los detalles que haces con nosotras. Gracias, amor. Para mí, para mi familia, lo que quieran, ya sabemos. Amor, la niña. ¿Aquí está ahorita? ¡Niña, Néstor! Miren, aquí estaba ahorita la niña, mira. Sí que estaba, pero no. ¡Vela! ¿Ah? ¡Vela! ¡Vela! Una niña como de este tamaño, ¡Vela! Con una camisa blanca, un pantalón rosado, ¡Vela! 15 años, no. ¡Vela! ¡Vela! ¿No viste una niña que era en una camisa blanca? Tiene como 10 años. ¡Vela! ¡Vela! Oiga, ¿no viste una niña con pantalón rosado y una camisa blanca? No. Ustedes no, estaban no, acá, no. Ustedes lo vieron. No, pero, tuvieron que haberlo visto. Lo hemos visto. ¡Vela! 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 Miriam, y ahora, Miriam. ¡Vela! ¡Pero que debajo, Miriam! ¡Busca a la niña, Néstor! ¡Busca a la niña! ¡Busca a la niña, Néstor! ¡La niña! ¡La niña, Néstor! ¿Dónde está? ¡Vela! ¡Néstor! ¡Llama a la policía, Néstor! ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¡Néstor! ¡No me oís! ¡Busca a la niña! ¡Vela! ¡Vela! ¡Hija, ¿dónde está? ¡Vela! ¡Ay! ¡Néstor! ¡Vela! ¡Néstor! ¡Ay! ¡Niña! ¡No! ¡Vela! ¡Búscala! ¡No, Miriam! ¡Métete ahí! ¡Búscala!
¡Es mi hijo! ¡Vela! ¿Por qué, Dios? ¡No! ¡Vela! Señor, su esposa está bien mal y ella necesita ayuda. Ya lleva 3 meses así. Ya no hay qué hacer con ella, francamente. Yo conozco a alguien que les puede ayudar. ¿En serio? Sí. ¿Me daría el contacto? Claro que sí. Amor, mira, ve. Yo no tengo nada de medicina, amor. Mira, mira, ve. Sí, la enfermera solo nos va a ayudar con el contacto. Nos puede ayudar, dice, amor. Miriam, por favor, ya no te culpes por eso, Miriam. Por favor. ¿Qué fue culpa mía? Que las niñas desaparecieran en ese lugar. Pero, Miriam, Dios sabe por qué pasan las cosas. Él sabe lo que hace, Miriam. Fue un error que costó la vida de ella y ya nadie nos va a devolver ni hija ni a nadie. Yo la extraño. Yo no puedo vivir sin ella. Yo no puedo. Amor, mira, ¿sabes qué? Ay, no. ¿Sabes qué? Vamos donde el médico. Vamos donde el señor. ¿Qué te parece? No perdemos nada con eso. ¿Qué decir? ¿Está bien? Yo no entiendo a Dios. No lo entiendo. Porque Él es vida, es amor, es bondad. Y me hace sufrir. Me hace sufrir. Por mi hija, que yo la extraño demasiado. Yo no puedo vivir sin ella. Pero... no puedo. Vamos, de ese señor. Vamos, no perdemos nada. Vamos. Sí. ¿Está bien? Sí. 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 Vamos. Andrés, vamos. Buenas. Pasen adelante. Los estaba esperando. Sea que han venido. Han venido por su hija, ¿verdad? ¿Usted sabe lo que nosotros queremos? ¿Sabe lo de nuestra hija? Claro que lo sé. El alma de su hija está penando. Pero puede ser rescatada. Y como todo, tendrá un costo. ¿Estás segura, amor? Claro. ¿Segura? Ok, no se preocupe por el dinero. Eso no va a ser ningún problema. No hablo del dinero. Hablo del costo que esto puede llegar a ocasionar. Si ustedes no hacen las cosas bien, no saben el peligro que pueden ocasionar. A mí no me importa lo que tengan que hacer. Contale que nos devuelva a nuestra hija. No nos importa. No diga esas cosas, mujer. En la casa de los espíritus no se dice eso. ¿Se están seguros de lo que quieren hacer? Claro que sí. Estamos seguros. Necesito una prenda que la niña haya usado por última vez. La muñeca. Entregue la muñeca, entréguela. ¿El alma va a dejar de penar a la niña? El alma de su hija será rescatada. Su cuerpo volverá a la normalidad. Tienen que enterrarla en el patio de su casa. Y luego encerrarla. ¿Cuándo? En 3 días. ¿Qué dice? Está bien. Vamos a hacer. Si todo resulta bien, vamos a regresar. El costo era de 5,000.
No hay problema. Pueden llevársela. Recuerden, tengan cuidado con lo que les digo. Hagan las cosas bien. Sobre todo, será un bien. Que con esto es suficiente. Dale la muñeca. Apala bien, Néstor, allá ve. ¿Ya? Bella, mi amor, hija, ¿estás aquí? ¿Bella? Amor. ¡Bella! ¿Cómo estás? ¡Santo Dios! ¡Se hizo el milagro, se hizo el milagro! Mami, no. Gracias. Néstor, la niña. Mi niña, mi amor. Néstor, la niña. ¿Cómo te extrañábamos, amor? Estaba Fidela, buena mañana, amor. Buenos días, mamá. Sí, buenos días, amor. ¿Qué vas a hacer hoy durante todo el día, mami? Nada, estar con la niña aquí en la casa. ¿Con quién? Disculpame. Con la niña. Con la niña. Uh-huh. Amor, nos vemos en la tarde entonces. Uh-huh. Amor, ¿no te vas a despedir de la niña? De la niña, amor. Sí. Hasta la tarde, amor. Adiós, amor. En la calle de nosotros, Miriam, que no lo ves, no lo entendés, es una muñeca, no lo ves, Miriam. No es una muñeca. Ay, ¿qué estupidez decís? Bella se fue, Miriam, Bella se fue. No, esto es una muñeca, no lo ves, muñeca. No, ¿por qué mataste a nuestra hija? Es una muñeca, Miriam. ¿Sabes qué? Esto se va a acabar ahora.
Lo voy a terminar ahora, ya vas a ver. Forma de romper el hechizo es desenterrando la muñeca y quemándola. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está así? Bella. Miriam. Néstor, ¿qué estás haciendo? ¡Néstor! Déjame, Miriam. Amor, amor, ¿qué te hice? ¡Despertá! ¡Miriam, por favor! Calor está haciendo ahora, ¿verdad? Tal vez llueve más rato. Eri, mira esa niña. Hola, mami. Hola. ¿Y tus padres? No tengo. ¿No tienes? ¡Qué barbaridad! Puchica, ¿cómo es posible que los padres la han dejado abandonada? Esto no puede ser. ¿Quisieras ser mi mami? Claro que sí, amor. ¿Qué te parece si la llevamos a casa? Sí, claro. Es peligroso para que esté sola ella. Vámonos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Bella. Ay, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos años tienes? Tengo 7. Ah, pucha, pues está grandecita. Oh.